Amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles. Bienvenidos a este espacio que tiene la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A nombre de todos mis compañeros de TV Nicolaita, le transmito un saludo. De igual manera, a nuestros amigos que nos sintonizan a través de Radio Nicolaita, nuestra emisora de la Universidad Michoacana. Bienvenidos, ya iniciamos con carácter universitario. Hay una estupenda noticia que le queremos compartir en este primer momento. El pasado 31 de enero, la Universidad Michoacana, a través de la Coordinación General de Estudios de Posgrado, entregó por primera ocasión la presea Dr. Ignacio Chávez Sánchez. Esto durante una sesión solemne y conjunta con los Consejos General de Estudios de Posgrado y de la Coordinación de la Investigación Científica, así como desde luego el Honorable Consejo Universitario. Esto fue en el Centro Cultural. Aquí los detalles. Por primera ocasión y a partir de este 31 de enero se entregará cada año la presea Dr. Ignacio Chávez Sánchez en honor al cardiólogo Nicolaita. Este reconocimiento será otorgado solamente a estudiantes egresados de cada uno de los 69 posgrados que oferta la Casa de Hidalgo, siendo el auditorio del Centro Cultural Universitario la sede de este evento, donde se desarrolló en sesión solemne de los Consejos General de Estudios de Posgrado de Investigación Científica, así como del Honorable Consejo Universitario. Aquí se galardonaron a 25 jóvenes que cursaron sus estudios de maestría y doctorado. Recordemos que la máxima casa de estudios cuenta con 52 programas dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Al hacer uso de la voz, el titular Nicolaita Medardo Serna González dijo que se festeja la dedicación, el esfuerzo, el talento y el compromiso de los alumnos del posgrado, además de la entrega de los directores de facultades, institutos y coordinadores de los programas. Destacó que existe una mancuerna inseparable en la Casa de Hidalgo, que es la investigación y el posgrado, el cual es una fortaleza académica. A la fecha se cuenta con casi 400 profesores investigadores, todos ellos inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores. Así es como cada 31 de enero se entregará una medalla de plata y un pergamino a los estudiantes de maestría y posgrado que hayan destacado por su trabajo de investigación, la calidad de sus publicaciones y los mejores promedios. ¿Ya vieron qué júbilo sintieron todos estos universitarios? Pues es el mismo rector, el rector Nicolaita Medardo Serna González, que nos da el mensaje sobre la satisfacción y el significado de esta primera entrega, Dr. Ignacio Chávez Sánchez. Hoy, en una ceremonia muy significativa para la Universidad Michoacana y, por supuesto, para Michoacán y México, entregamos por primera ocasión la presea Dr. Ignacio Chávez a los mejores estudiantes del posgrado Nicolaita. Con ello, en el marco del centenario de la Casa de Hidalgo, honramos a un distinguido Nicolaita, constructor de instituciones, que fue un eminente científico de talla internacional, con grandes reconocimientos y que también fue rector de la Universidad Michoacana en sus primeros años. Y reconocemos al talento, la dedicación, la capacidad, el compromiso de jóvenes michoacanos y mexicanos que han realizado en las diversas disciplinas sus estudios de posgrado en la Universidad Michoacana. Es un día memorable que nos inspira, que nos anima, que nos permite refrendar una serie de compromisos en beneficio de los estudiantes nicolaitas. Yo agradezco la presencia del Consejo General de Estudios de Posgrado, del Consejo de la Investigación Científica y del Consejo Universitario. Es la primera ocasión en que hacemos una sesión solemne, conjunta entre el Consejo de Investigación y el de Posgrado, y el motivo realmente lo valía. Hay que felicitar a todos los jóvenes y hay que felicitarnos nosotros. Realmente, con este tipo de acciones,
estamos transformando a la Universidad Michoacana en un año muy significativo y esperamos la unidad de todos los nicolaitas en torno a un gran proyecto de transformación que garantice la viabilidad en todos los ámbitos de nuestra querida Casa de Estudios. Muy amables. María del Carmen López es catedrática de aquí de la Universidad Michoacana. Ella conformó el comité de evaluación para la selección de esta presea que les hemos hablado desde el inicio, la presea Ignacio Chávez. Ella nos cuenta cómo fue este proceso y también nos platica que no fue nada fácil. Bueno, pues apegados al reglamento para la medalla Ignacio Chávez, primero se hizo la postulación por parte de cada uno de los programas de posgrado y cuidando que cumplieran todos los requisitos que según el reglamento son pues tener por lo menos 9.5 de promedio, haber cumplido con todas sus obligaciones, no haber reprobado materias, tener producción académica. Y cada uno de los programas de posgrado envió a los candidatos que cumplían con todos estos requisitos y nosotros nos dedicamos a revisar cada uno de los expedientes, ya que en algunos casos los programas de posgrado tenían 2, 3, 5, hasta 9 estudiantes por un programa de posgrado. Entonces nosotros debimos haber revisado cada uno de sus expedientes, currículums en particular, para poder, con base en la producción de cada uno de estos estudiantes que cumplieron con todos los requisitos, poder seleccionar a uno solo. Fue el triunfo de la Revolución Mexicana cuando, a escasos días de tomar posesión del gobierno de Michoacán, el ingeniero Pascual Ortiz Rubio tomó la iniciativa en sus manos, logrando establecer la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo el 15 de octubre de 1917. Originario de la capital michoacana y estudiante del Colegio de San Nicolás, Pascual Ortiz Rubio forma parte de la historia universitaria y los nicolaitas lo reconocen como fundador de la máxima casa de estudios del estado. 2017, año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos al programa de la Universidad Michoacana. A continuación le presentamos las reacciones de algunos de los acreedores de esta presea y lo que significa por primera ocasión lograr esta distinción, esta medalla. Resalto aquí un comentario muy oportuno que me hizo mi compañera Yuri Servín. Ella entrevistó a los que les vamos a pasar a continuación y hay un detalle hermoso. Uno de ellos no quiso soltar a su pequeña porque es su logro y por ella luchó. Y otro de los padres de familia que entrevistó mi compañera Yuri Servín nos habla con mucho sentimiento, porque tuvo que esperar a que limpiara un poco las lágrimas, cómo recibió este reconocimiento a nombre de su hija que se encuentra en Pensilvania. Vayamos. Bueno, pues para mí es muy importante, es un gran honor recibir este premio, más aún de que es la primera vez que se entrega este premio y siendo el centenario de la universidad. Entonces, para mí es grandioso de que es la primera vez que se reconoce a los estudiantes de posgrado, porque muchas veces sí sabemos que estudiamos un posgrado, pero estamos en el limbo porque no sabemos si contamos como trabajadores o contamos como estudiantes, porque ya empieza a ser una vida profesional. Entonces, es...
muy bonito recibir este tipo de reconocimientos estando en posgrado, pues, de que en muy raro caso se da. Antes que nada, muchas gracias por este espacio. La verdad, siempre es un gusto, es un honor, es un privilegio el poder recibir un reconocimiento, sobre todo de nuestra máxima casa de estudios. Y pues me parece importante este tipo de reconocimientos. Es la primera vez que dan esta presea, porque normalmente estamos hablando de las situaciones difíciles de la universidad, estamos hablando de los problemas financieros, económicos, de los problemas al interior de la misma universidad, y no le ponemos mucha atención a veces a los aspectos positivos. Me parece que este es uno de los elementos positivos de la universidad, es algo que nuestra universidad está brindando a la sociedad. Se siente un gran honor al ser también la primera generación que recibe este galardón. Se siente una gran responsabilidad. Hay que poner el ejemplo para nuestros compañeros. Hay que seguir trabajando con la misma entrega, con la misma pasión, en esta línea que decidimos, porque es también lo que nos gusta hacer. Para mí es un gran orgullo recibir esta presea y este galardón. Yo quiero agradecer porque es bueno que, y a muchos de mis tutores, a mucha gente que ha estado detrás de la investigación, que siempre está detrás de la investigación dentro de y la formación de los estudiantes. Para mí ser Nicolaita es un orgullo, una satisfacción, y realmente estoy muy feliz de recibir esto, y creo que se necesitaba también una presea que galardonara a los estudiantes de posgrado y que nos hiciera sentir así como yo me siento. Para nosotros es un gran orgullo poder recibir el premio a nombre de ella, porque está en Pensilvania, no pudo venir personalmente porque está terminando, siguió más bien, está haciendo su doctorado allá en la Universidad de Penn State. Pues en primer lugar estamos muy orgullosos de ellas y sabemos que para ella representa el abrir nuevas puertas, el abrir nuevas posibilidades a, pues en este caso, a poder seguir su doctorado y a todo lo que representa. Entonces nos da mucho gusto y estamos muy orgullosos de ella. Es para mí un orgullo no nada más recibir la presea, sino haber sido parte de esta universidad. Como lo señalé en los agradecimientos de mi tesis doctoral, es la última oportunidad que tuve de estar en un salón de clases como alumno regular, y para mí es muy significativo que la Universidad Michoacana me haya dado la oportunidad y el cobijo de estar en sus aulas y formarme en esta última etapa del doctorado. Me siento muy contento, pero también muy agradecido con las autoridades, con la doctora Irene Suazo, que es la coordinadora de los estudios del posgrado, con el comité que evaluó a todas las propuestas. Yo creo que es una celebración para todos. Me siento muy contento porque se refleja el esfuerzo de la universidad, se refleja el esfuerzo de sus estudiantes, el esfuerzo de sus investigadores, y es una celebración que se debe hacer en conjunto, ¿no? Yo creo que vale la pena seguir haciendo esto año tras año, porque creo que en la universidad tenemos mucho talento que hay que premiar, ¿no? Pues no me queda más que seguir estudiando. Esto me motiva a seguir adelante. Espero cuando estudie mi doctorado poder tener otra oportunidad de ser seleccionado para esta presea, y pues eso es lo que representa para mí. En otro orden de tema, con la participación de instituciones del país y siendo sede la Universidad Michoacana, se realizó el primer encuentro internacional de innovación educativa. Dentro del primer encuentro internacional de innovación educativa realizado en instalaciones del Centro de Información, Arte y Cultura, se tocó el tema del uso de las nuevas tecnologías, que será la mejor manera de llegar al mayor número de jóvenes para continuar sus estudios de nivel superior.
El rector Medardo Serna González aquí anunció que los municipios de Saguayo y Zamora se acercaron a la Casa de Hidalgo para establecer nodos de educación a distancia para jóvenes de licenciatura. Es el tiempo, es el momento de la educación superior. En el estado de Michoacán tenemos una cobertura universal de la educación básica. Tenemos una cobertura superior al 90% de la educación media, pero en la educación superior hay un gran rezago y es el tiempo de que la educación superior llegue a donde se requiere. Lamentablemente tenemos concentradas nuestras capacidades, nuestras instituciones en las grandes ciudades de Michoacán. Aquí en Morelos se concentra más del 70%, casi el 80% de la oferta educativa. El coordinador de la investigación científica, Raúl Cárdenas Navarro, y organizador del evento, dijo que es importante la actualización del docente en materia de nuevas tecnologías. También es importante mantener una relación personal con el alumno y no perder de vista los valores humanistas. A este evento asistieron profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Intercultural Indígena, Universidad Autónoma del Estado de México, así como de Guanajuato, la Latina de América, Universidad Mar de Plata Argentina y Universidad Tarapacá de Chile. Le comento, el próximo mes de mayo, nuestra máxima casa de estudios será sede del 5º Congreso de Jóvenes Profesionales del Agua. Es el doctor Julio César Orantes, organizador, que nos da detalles de esta convocatoria. ¿De qué trata específicamente? Los temas que se abordan son muy diversos. Van desde política hídrica, gobernanza, legislación, procesos de tratamiento, procesos avanzados de tratamiento, nanotecnologías, gestión integrada del agua. Se abordan también aspectos como huella hídrica, costo socioeconómico, etc. Adicionalmente a las ponencias del Congreso se tendrán también algunos otros eventos en paralelo, como son cursos precongreso, que serán los días 22 y 23 de mayo. Vamos a tener también algunos concursos, como son concursos a la mejor ponencia oral, a la mejor ponencia en formato de cartel, y vamos a tener concurso a la mejor tesis en dos categorías, licenciatura y posgrado. Tenemos mucho más que ofrecerle en Los Nicolaitas. Lo esperamos después de esta breve pausa. Llegamos a la agenda cultural, con eventos que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ha preparado para que disfruten compañía de su familia, así que tome lápiz y papel. Continuamos esta semana con la cartelera de la 61ª Muestra Internacional de Cine, que se proyecta en el Teatro José Rubén Romero. Comenzamos el día lunes 6 de febrero con el filme No es más que el fin del mundo. Tras 12 años de ausencia, Luis, un escritor homosexual, regresa a su ciudad natal para anunciar a su familia su inminente muerte. El reencuentro con los suyos detona conflictos alimentados por la soledad, las dudas y por los sentimientos encontrados que delatan las rabias y las frustraciones de cada miembro del clan. El martes 7 de febrero se proyectará Un viaje a través del cine francés en la línea de documentales como Un viaje personal con Martin Scorsese a través del cine americano. El realizador francés Bertrand Tavernier nos presenta una aguda y personal aproximación al cine francés a través de las películas, directores, compositores y diálogos que para él se definen como joyas del cine de su país.
El miércoles 8 de febrero, la Universidad y la Cineteca de Michoacán proyectarán dentro del ciclo Quo Vadis, Mr. Trump, con el film Un día sin mexicanos, bajo la dirección del mexicano Sergio Arau. La cita también es en el Teatro José Rubén Romero, en punto de las 19 horas. ¿Ya está usted informado de alguna de las actividades culturales que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ha preparado para usted? Recuerde que todos tienen entrada totalmente gratuita. Hasta la próxima Agenda Cultural, soy Yuri Servín. En otro tema, se realizó ya la primera sesión de este año de Consejo Universitario, presidida desde luego por el rector Medardo Serna. Aquí se aprobó ya el presupuesto de este año. Vayamos a ver cuál es el presupuesto, porque hasta septiembre está aprobado. También se aprobó el protocolo para erradicar la violencia de género. También, por otra parte, el Consejo Universitario en esta sesión, algo larga, habló también de la creación de la Presea Vasco de Quiroga. Estos son los detalles. Durante la primera sesión de Consejo Universitario del presente año, el máximo órgano de gobierno Nicolaita acordó no aprobar un presupuesto de egresos deficitario, atendiendo las disposiciones fiscales que prevalecen a nivel nacional en la materia. Ello en virtud de que el presupuesto aprobado por la Universidad Michoacana en 2017 carecerá de 1.093 millones de pesos, por lo que se dificultará cubrir el ejercicio anual. De este modo, este cuerpo colegiado encabezado por el rector Medardo Serna González convocó a la comunidad nicolaita a emprender acciones necesarias para obtener de diversas fuentes el recurso faltante para cumplir los compromisos institucionales del presente ejercicio fiscal. En este sentido, se hizo referencia a la reforma a la Ley Orgánica Universitaria para tener acceso a las bolsas que desde la Federación se tienen para atender los problemas estructurales de las universidades públicas en problemas económicos. El rector Nicolaita expuso la necesidad de desarrollar una serie de medidas como el plan de austeridad para lograr ahorros que beneficien el desarrollo de la institución. En esta misma sesión fue aprobada la propuesta de protocolo para la prevención, actuación y erradicación de la violencia de género en la Universidad Michoacana. Asimismo, y con la incorporación de los nuevos consejeros universitarios alumnos, se aprobó la integración de la Comisión para la Creación de la Presea Vasco de Quiroga, que será entregada cada año al personal de la Casa de Hidalgo, que se destaque por su mística de servicio y capacidad. Momento de 100 años, 100 momentos. Es Israel Hernández que nos habla sobre la manifestación pública que ocurrió en mayo de 1921 y los resultados de esta acción. 100 años, 100 momentos. ¿Qué tal? Nos encontramos en nuestra sección 100 años, 100 momentos de nuestra Universidad Michoacana. Dando continuidad a la sección anterior y recontando el incidente que había suscitado entre el gobierno de Mújica y el clero, se organizó una concurrida manifestación pública en la que el gobierno se negó a autorizar y cuando los manifestantes avanzaban por la calzada de Guadalupe y la policía armada los esperaba en la entrada del jardín de Villa Longín, Isaac Arriaga, el maestro de Historia de México en el Colegio de San Nicolás y cercano colaborador a Mújica, quiso calmar los ánimos y disuadir a los católicos de su marcha. El resultado fue que hubo un zafarrancho, costó numerosas vidas, entre ellas las del ejemplar y limpio luchador socialista. Era el 2 de mayo de 1921. Esto es todo por el momento, nos despedimos, hasta la próxima. Reconocer la dedicación, esfuerzo, talento y compromiso de destacados nicolaitas es prioridad en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Por ello, durante el año del centenario de su fundación, se hizo entrega por primera vez de la presea Dr. Ignacio Chávez Sánchez. 25 estudiantes egresados del posgrado Nicolaita recibieron esta distinción por su mérito académico. Sin duda, un orgullo para la Casa de Hidalgo. 2017, año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
De esta manera ponemos punto final en la emisión de Los Nicolaitas. A nombre de este equipo yo me despido, no sin antes recordar nuestras redes sociales. Gracias por estar siempre presentes a través de YouTube, Twitter y de Facebook, TV Nicolaita. Muchas gracias, soy Areli Sánchez, lo espero la próxima semana. Hasta entonces.